Saludos amigos de Krauser Rage. En esta oportunidad le traemos información que viene desde los Estados Unidos, donde se informa que Rusia está aumentando su influencia militar en África, desafiando a los Estados Unidos y a Francia, según informado este lunes la cadena estadounidense CNBC. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. En los últimos años, Moscú ha construido varias alianzas militares estratégicas claves en África, con Libia, Nigeria, Etiopía y Mali, se lee en una nota publicada este lunes por CNBC. De acuerdo con el informe, un aspecto fundamental de esta estrategia de Rusia es ofrecer alternativas a los países africanos, donde han crecido descontentos con las asociaciones diplomáticas occidentales. Asimismo, Rusia, a través de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha proporcionado ayudas alimentarias, económicas y militares a este continente. En los últimos dos meses, Rusia ha firmado acuerdos de cooperación militar con Nigeria y Etiopía, las naciones más pobladas de África. Además, el medio subraya que en el futuro cercano, Rusia acaba de firmar un acuerdo con la administración del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, para suministrar equipo militar, entrenamiento y tecnología a las fuerzas nigerianas. Todo eso mientras se espera que la segunda cumbre, Rusia-África, se lleve a cabo en el año 2022. En la primera cumbre celebrada en el año 2019, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mostró la intención de su país para aumentar la cooperación con África. El texto asimismo hace eco de un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, según el cual África, entre el año 2016 y 2020, contó con el 18% de las exportaciones de armas rusas. Expertos opinan que la creciente influencia de Rusia en África ha inquietado en gran medida a los países occidentales y en concreto a los Estados Unidos, pues su monopolio en este continente está siendo desafiado y esto significa que Washington deberá idear contramedidas para mantener su existencia. CNBC ha resaltado que la actual administración estadounidense presidida por Joe Biden también está preparada para mantener las 27 bases militares de Estados Unidos en África. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.